Desde que tengo conciencia, la discusión sobre la legalización de las drogas ha estado presente a fin de bajar el precio a nivel internacional, a fin de que exista un control oficial de su uso, a fin de evitar todas las mafias involucradas que de alguna manera contribuyen al deterioro de nuestra sociedad. Sin embargo, la alternativa de legalizar, es decir, es aceptar que estos estupefacientes, me refiero a las drogas como la marihuana, la cocaína y tantas pastillas, ¿no? Que de nueva generación que no son legales. También aceptar que estos estupefacientes puedan ser utilizados más, por más que estén regulados. Sin duda que la discusión ha llevado a que en muchos estados, en Estados Unidos, hace decenas de años, en Holanda, la tendencia sea a la legalización, por ejemplo, de la marihuana, y que penalmente en dosis muy pequeñas no haya mayores castigos para los que se le encuentra con cocaína, etc. Yo sí soy una persona que conoce el tema bastante. Son de una generación en la cual experimentamos con las drogas abiertamente, como una curiosidad en pos de la expansión del ego. Toda una filosofía detrás de Love and Peace. Bueno, es una generación que tuvo muchas consecuencias y definitivamente que perdimos mucho tiempo en esta curiosidad. Y quisiéramos pensar que nuestra curiosidad y nuestros errores sirvan para que otras generaciones no tengan que pasar por lo mismo. Yo estoy viviendo con un poco de desilusión el ver que la marihuana se ha legalizado en Estados Unidos y estoy viendo con desilusión estas marchas que pasan en Argentina, Uruguay, en pos de la legalización. Bueno, uno no puede ir contra el avance del tiempo y los cambios, y evidentemente he estudiado para estar preparado para el cambio, ¿no? Hace pocos años he obtenido una maestría justamente en liderazgo y el management del cambio, etcétera. Sin embargo, no es a este tipo de cambios que uno tiene que estar preparado. O la proliferación de las armas y del negocio de las guerras y la desviación de los intereses a través de una prensa que tiene obviamente una agenda económica, su utilidad, su propia utilidad. Entonces, yo reflexionando, he visto morir a muchos amigos
inmersos en la droga, la adicción, que tiene un solo camino. Adicto significa ser esclavo de algo. Cualquier adicción es mala. Los que están adictos al chocolate en exceso es malo. Los que están adictos al juego es malo. Los que están adictos al sexo, eso es malo. Y por sobre todo, el deterioro de los valores, el deterioro de aquellas reglas que simplemente se doblan para lograr algunos objetivos que tal vez cuando se logran no son tan valiosos, porque los mayores sabemos que no es solamente lograr ciertas cosas, sino cómo se llega a esas cosas. Parece una frase trillada, que el recorrido es importante, pero hace toda la diferencia. A veces el perder con valor es más importante que ganar con trampa. Generalmente, para eso existen los principios, y los principios son reglas. Son aquellas reglas que se han establecido a través del tiempo. No es que la moral sea ética o no ética. La moral, bien definida, es una serie de reglas que establece la mediana, o sea, la mayoría de la gente, para protegerse, para cuidarse, para vivir en un ambiente armonioso. La ética no es precisamente la moral. Lo ético no es necesariamente lo moral. De la misma manera, el concepto de esclavitud es bien claro. En este caso, la droga produce esclavitud en una gran mayoría. Es como la adicción al cigarro, que ha sido institucionalizada y protegida durante mucho tiempo. Ahora estamos llegando a la era de las drogas, ya no del cigarro. Creo que tenemos la labor en nuestros hogares de hacer lo que evidentemente las leyes a veces se ven obligadas a permitir. Que tengan buen día.